Y ahora nos aprestamos a escuchar la palabra de la señora ministra de Cultura y Educación de la Nación, la licenciada Susana Beatriz de Cive. Señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, doctor de la Rúa, señor presidente de la Fundación del Libro, representaciones diplomáticas, funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, funcionarios del gobierno nacional, querido público, amigos y amigas. Dos hermosos eventos son ya famosos en nuestra querida Buenos Aires. Uno tiene más de 100 años y es la famosa Feria de Agricultura y Ganadería. Esta, que es más joven, 23 años, es la que muestra nuestra producción intelectual, nuestra producción académica, nuestro interés por la cultura, nuestro interés y nuestro afán por la educación. Y en los dos eventos siempre ocurre que las autoridades organizadoras le demandan a los gobernantes las cosas que siempre faltan. Y las autoridades que representan a los gobiernos le responden con lo que pueden. Entonces, en esta ocasión que el presidente de la Fundación, la verdad que se lamenta de un hecho que a todos nos preocupa, como es la ley del libro que está trabada en el Congreso de la Nación, quiero decirle que desde el Ejecutivo vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para poderla llevar adelante y poder incorporar los conceptos que usted dice y que todos compartimos. No se puede ponerle un impuesto a la cultura. Pero por otro lado, le digo, en beneficio del libro, que el Ministerio de Educación de la Nación es el cuarto año consecutivo que en una política de retorno del libro a la escuela ha completado ya una compra de más de 10 millones de libros de textos que hoy inundan las aulas de más de 16.000 escuelas de todo el país para ayudar a aquellos niños de hogares humildes que no tienen acceso a este material. Quiero contarles que tanto nos habíamos olvidado del uso de los libros que en las escuelas apenas abrían las cajas de los libros de lectura. Y esos libros que los chicos tenían que llevarse a su casa porque iban a alimentar no solo su trabajo, sino también la lectura de sus padres, porque los libros no solo son textos, sino también novelas, literatura para la familia. Hoy, prácticamente las escuelas de esos barrios populares, esas escuelas rurales aisladas, son las bibliotecas populares que alimentan a muchas familias de la Argentina. Y esta es una política que vamos a seguir sosteniendo para que el libro no se aparte más de la enseñanza, el libro no se aparte más de la mesa de luz de todas las familias. Allá por el siglo XVI, Comenius, anticipándose a su tiempo, nos decía: dichosas aquellas naciones que tienen abundancia de buenas escuelas y buenos libros y buenas normas o costumbres para la educación de su juventud. Tres pilares: escuela, libros y buenas normas para la convivencia, las mismas que tienen hoy plena vigencia para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los pueblos. Esta feria que hoy inauguramos representa esos tres pilares. La educación, porque nos permite un espacio para conocer los proyectos educativos, la educación en la Argentina, sus políticas. Nos permite también el debate, la convivencia democrática,
porque está facilitando que especialistas de nuestro país y especialistas de distintos lugares del mundo hoy puedan tener junto a nosotros, puedan facilitar que todos podamos tener un debate con fundamentos y compartir nuestras ideas y compartir la ilusión que todos tenemos en la Argentina, que es una escuela de muy, muy buena calidad para todos. Y tiene libros. Yo digo siempre que esta es como el sueño, el gran sueño de la biblioteca propia, porque no solo tiene libros viejos y nuevos, tiene nuevas tecnologías, sino que también nos trae los autores. Eso que a veces soñamos con conocer cuando estamos leyendo un libro, y acá se hace posible, conocer nuestros autores, conversar con ellos. Nos decía Comenius, enseñar a todos todo en el menor tiempo posible. Yo, trayendo esa frase de Comenius, a quien en esta feria también se le va a rendir homenaje, 500 años después, digo que en esta Argentina que volvió a crecer, hoy decimos más y mejor educación para todos. Por eso, nosotros también, en esta nueva edición de la Feria del Libro, una vez más, que somos una nación próspera porque tenemos abundancia de escuelas que entre todos haremos cada vez mejores, de buenos libros y de gente empeñada en promover normas de convivencia democráticas para la educación de nuestra juventud, los convoco a que disfrutemos de esta feria, trabajemos juntos y tengamos cada día la voluntad de vivir en nuestras instituciones democráticas. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la palabra de la señora ministra de Cultura y Educación de la Nación, licenciada Susana Beatriz de Cide.